Mira, tengo una opinión formada. Yo estoy a favor del aborto. Me parece que tiene que ser igualitario para todas las mujeres, que se tiene que acabar con este aborto clandestino y que bueno, y que todas las mujeres tengan oportunidad o derecho a elegir, ¿entendés? Porque no se puede seguir Estas prácticas que se hacen ahora, ¿no? prácticas clandestinas, ¿viste? Entonces me parece que se debe haber ir un debate, ¿me entendés? Tanto en la sociedad como en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, que la gente, ¿viste? ¿Cómo se llama? Tome conciencia de lo que en la realidad pasa, pero que se abra el debate, no que no se toque el debate, porque este es un tema de hace muchos años y que nadie lo toca, no sé si será por una cuestión política, una cuestión personal, una cuestión de que saca votos, la verdad, no sé, pero bueno, así que sí, es una cosa legal, viste, que esté bien implementada, Segura. segura, con las leyes bien hechas, así, yo estoy a favor. A veces hay que ver los intereses que se manejan, pero primordialmente interpreto que con el avance del tiempo, de los años, la modernización, la sistematización, etcétera, etcétera, yo acepto de que realmente se pueda, la mujer pueda determinar la posición que va a ostentar ante esto. Y en realidad me parece que, bueno, es una cuestión de a dos, que lo tienen que pensar y, bueno, me parece que lo que tiene que primar siempre es la vida del bebé, que se concibe desde el momento que se produce la concepción. Y después el tema de avanzar en un aborto legal. Bueno, me parece que hay que contemplar, digamos, los casos, ¿no? No me parece que sea como una decisión tan sencilla de tomar, ¿no? Ahí sí, me parece que hay casos que por ahí, que son violaciones, otras cuestiones traumáticas, se puede avanzar en eso. Me parece que sí. Yo creo que tiene que ser legal para evitar la cantidad de muertes que hay todos los días. ¿Usted cree que hay gente que le preocupa más lo que son los fetos que las muertes de las madres, que es por lo más grave? Y las dos son vidas, pero en una situación como estamos viendo socialmente hoy, que los chicos no saben cómo cuidarse. Tenemos más infectados de SIDA que hace 2 años, hay enfermedad venérea nuevamente. No le veo futuro. No está mal que sea legal el aborto. Se mueren muchas chicas por abortos ilegales. Yo estoy a favor del aborto. Aborto legal, seguro y gratuito. Que básicamente que se avance en eso, ¿no? En que Porque ya pasa, entonces que se legalice para que se dejen de morir las mujeres que se practican abortos clandestinos. es aceptar una situación que se está dando y de manera muy regular y muy muy descuidada, ¿no? Exactamente, porque ya hace años que se practican los abortos y me parece que es hora de asimilar que es algo que está pasando y dejar de darle la espalda.